Ya conocimos las historias de las ganadoras. Ahora conoceremos a las aspirantes a la Gala de la Belleza Tachirense 2010. Hola, yo soy Jessica Shell, tengo 21 años, estudio contaduría pública y actualmente soy voluntaria activa de Rotaplas International, que es una organización que se encarga de operar a niños con labio leporino gratuitamente, y hablo inglés y alemán. La experiencia acá en el concurso ha sido de verdad muy divina, las chicas han sido súper chéveres, yo actualmente soy modelo profesional y pues las fotos me encantan, lo que es las cámaras y todo, pues súper bien. Y pues sí, un poquito nervioso, pero todo bien. El casting y todo lo demás estuvo súper original con respecto a lo de la presentación a la prensa. Y de verdad, todas la estamos pasando súper bien. Besos y saludos, chao. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fena Pará, estudio segundo año de ciclo diversificado. Tengo 17 años. Llegué aquí por un amigo, Jesús García, que me trajo, conocí a Néstor, le parecí bien, fui al casting, muchos nervios, bueno, al principio pues no tenía muchos nervios, ya después fue más fluido, estuvo muy lindo. La sección de fotos que estuvimos hoy, muy rica, nos soltamos, fuimos nosotras mismas, nada pesado. Con respecto a la presentación a la prensa, fue bonito. Especial porque interactuamos con las personas, que es lo más importante, que las personas nos conozcan y nos digan, wow, aquella es diferente a nosotros, no somos igual a todas. Y la idea es interactuar con las personas y que nos vayan conociendo y sabiendo cuál es nuestra belleza. Es decir, no solo la belleza exterior, sino interior. Gracias. Hace 5 años, yo soy licenciada, ya estoy terminando un posgrado, estoy haciendo otra carrera. O sea, el cambio es radical. Ya en ese tiempo era la chica estudiante de pregrado, creo que no con los mismos intereses que ahora, no con la misma visión que tengo ahora, creo que más centrada en lo que estoy haciendo. Yo participé en las Ferias del Sol en el 2008, fue una experiencia maravillosa que siempre atesoraré en mi corazón. Me gané el puesto como reina taurina. De allí esperé un año, una amiga se me acercó y me dijo que ya estaban abiertas las inscripciones para el Miss Táchira. Y vine al casting, una experiencia, mira, fabulosa, donde conocí muchísima gente, las compañeras candidatas excelentes, nos las llevamos muy bien. Bueno, yo conocí a Néstor hace unos años porque por medio de un amigo que me lo presentó, en primer año de medicina lo conocí y pues él me dio la oportunidad de meterme en el Miss Táchira, pero por cuestiones tanto de estudio como personales no pude participar. Luego hace más o menos un año Néstor me llamó, me dijo, María Daniela, tú ya estás por graduarte, ¿qué te parece si participas en un casting que va a haber? Y bueno, me pareció chévere la idea. Pensé que no iba a ser tan difícil como ha sido. De verdad ha sido bastante complicado. Ahorita estoy rotando por pediatría y son 10 horas diarias de trabajo, más las guardias. Empecé porque una prima participó en el 2006 y ella siempre estuvo detrás de mí, que vamos Laura, que entra, que puede que quedes, puede que no quedes, pero es una experiencia bonita. Y pues me vine, como en noviembre me inscribí, había muchísimas, me vine con ella, Néstor me hizo la entrevista, me inscribí, chévere, y pues quedé seleccionada. Lo único que puedo decir fue que fue maravilloso el día del casting, fue una emoción enorme. Y
no la había vivido antes. Me motivó el ser yo, que sé que tengo buen físico, no es por dármela, sino que bueno, uno sabe los atributos que tiene. Y mi familia, que a pesar de todo me apoya con todo, con lo que puede. Y mis amistades, toda la gente que me ha apoyado, mira, les agradezco en el alma. Yo no soy de aquí, yo soy de Barinas. Entonces, pues uno de los cambios más radicales fue que me vine a vivir sola. Mi mamá pues está allá, viene cada 22 días, cada mes, por ahí es que la veo a veces. Y pues la experiencia de vivir sola, eso es más que todo lo que me ha cambiado. La familia o los amigos. El problema lo tiene la familia. A los amigos, bueno, tienen que votar por internet o tienen que mandar mensajes, pero ¿a cuál? ¿Por cuál de las dos? Y nosotros, bueno, escójanos, por las dos tienen que votar. No, yo me acuerdo el día que Néstor le estaba diciendo a mi hermana, yo los veo hablando y yo normal. Y mi hermana me decía, ¿será que sí? ¿Será que sí? Y yo, pues bueno, las dos podemos vivir esa ilusión. Ella no lo vivió cuando tenía la misma edad que yo, tenemos edades diferentes, pero las dos podemos, ¿por qué no? Esto te enseña muchas cosas, no solamente de belleza, sino también a entenderte con las demás personas, a expresarte y hacerte sentir bien y decirle a la demás gente de que los concursos de belleza no son solamente belleza y una cabeza hueca. Son muchas cosas las que entran en este concurso, en esta experiencia que te ayuda para desarrollarte en tu vida. Más candidatas.